Señor, abre mis labios. Siempre y por siempre tú eres Dios.
pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte es fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñamos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana saciados de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdicha. Y sus hijos tu gloria. Pague a nosotros la bondad del Señor y a las prosperadas obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guarda nuestros ancianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. De gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente a guarde silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando va a luz, padre, oí resuello. Hago sale montes y collados, cerraré toda su hierba. Convertiré los ríos en tiempo, desecaré los estanques. Conduciré a los cielos por el camino que
grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hijos. Él lleva a los primogénitos del Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos. Así son venidos amorreos, a un rey de Masá y a todos los reyes de Cana. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiera a nosotros los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Oh, cuán preciosa muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre.
con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ya que Cristo escucha y salva cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su valiosa intercesión ser firmes e invencibles en la fe y trabajar con verdadero empeño por lograr la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos.
Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística que cada día se ofrece a esta hora, a las 9 de la mañana, por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Y también cada uno de los sacerdotes que participa en esta celebración tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Pedimos el día de hoy de manera especial por nuestra patria al conmemorar un año más del inicio de la independencia, y celebramos la memoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, mártires. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del 258. Sus escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre en la brecha para sostener a sus hermanos perseguidos y perseverar en la y preservar la unidad de la Iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. Y el Papa Cornelio, quien murió en Civitavecchia después de un breve pontificado de 2 años, del 251 al 253, se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por este motivo, desde el siglo IV, la Iglesia Romana festeja a Cornelio en su propia cripta en el aniversario de Cipriano. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres,
y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. El hombre del que nos habla el Evangelio es modelo para nosotros en muchos sentidos. Él era un oficial romano, o sea, un militar, y pues en ese entonces los militares no acostumbraban a realizar esos actos de caridad, ese interés por sus subalternos. Era muy raro, y sin embargo, este hombre estaba lleno de humanidad y por eso se interesa por la salud de su criado muy querido. Y recurre a Jesús, ve en Jesús a aquel que puede realizar la curación de su criado. Y le llama Señor, o sea, indicando que reconoce que Él tiene un poder. Sobre todo esto lo dice cuando envía a unos amigos para que Jesús no se acercara a su casa. ¿Por qué? Porque Él se consideraba indigno de esto. Aquí vemos otra virtud, la humildad. A pesar de ser una autoridad y poder ir él directamente a Jesús, siente que pues no es digno de ello, y por eso en primer lugar le pide a los ancianos judíos a que vayan y le expliquen a Jesús lo de su criado, y luego le pide a unos amigos que vayan a Jesús para que le digan que con una palabra su criado sanará. También vemos que era un hombre que, a pesar de ser no judío, era querido
por los judíos y que incluso les había construido una sinagoga. Aquí se ve que era un hombre que buscaba a Dios y que buscaba hacer el bien al pueblo al que él ayudaba, o en el que pues estaba prestando su servicio. Por otra parte, es un hombre admirable en cuanto que confía en la palabra de Jesús. O sea, no quiere que Jesús vaya físicamente a donde está él y a donde está su criado, sino que tiene esa confianza en la palabra de Jesús. Todo esto es importante para nosotros. Debemos buscar a lo largo de nuestra vida cristiana vivir estas virtudes que tenía este oficial romano. Y Jesús se admira de él e incluso dice: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Estas experiencias que tuvo nuestro Señor Jesucristo y luego todo lo que él también convivió con los paganos y la reflexión sobre su propia misión le fue haciendo entender que él venía no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Y esto también lo reflexionaron los primeros cristianos. Si Jesús es el Hijo de Dios, pues no va a venir solamente para los miembros del pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Esa reflexión va avanzando y por eso en la carta de San Pablo a Timoteo ya se dice claramente que Dios quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús rompió ese muro de división que separaba a judíos y no judíos. Con Jesús, todos los pueblos y todas las personas están llamadas a recibir la salvación. Esto es muy importante. Nadie está excluido. Y San Pablo, en esta carta a Timoteo, también pedía que se hicieran oraciones por los gobernantes para que no obstaculizaran la difusión del Evangelio y para que todos pudieran llevar una vida tranquila y feliz. En este texto pues está ese fundamento de la oración que debemos de hacer por todos los que están al frente de nuestra patria y por nuestra patria misma, que hoy celebra un aniversario más del inicio de la lucha por su independencia, en donde María de Guadalupe fue alguien fundamental. Este papel que tuvo Santa María de Guadalupe en la independencia ya se fue preparando tiempo antes. Y así, el 27 de mayo de 1737, María de Guadalupe fue jurada patrona de la Ciudad de México por el Cabildo del Ayuntamiento de la Nobilísima Ciudad de México y también por el Cabildo de la Catedral Metropolitana. Esto para pedir su intercesión en una epidemia, la de Matlazahuatl, que significa red de pústulas o granos, que fue la peor epidemia que sufrieron los habitantes de la Nueva España durante el periodo virreinal. Ese juramento lo hicieron los representantes de dichos cabildos ante el arzobispo de México, que también en ese momento era virrey, Juan Antonio de Bizarrón Yeguiarreta, en el Palacio Virreinal, en el actual Palacio Nacional. Y dichos cabildos empeñaron luego que Santa María de Guadalupe fuera jurada también como patrona de la Nueva España
lo que se realizó el 4 de noviembre de 1746 en el Palacio Arzobispal de México, también ante el arzobispo Bizarrón. Y para esto se reunieron las cartas poder de todos los obispos, de todos los cabildos de los ayuntamientos y de todos los cabildos de las catedrales. Otra cosa que reforzó más el culto guadalupano fue cuando el Papa Benedicto XIV, por breve del 25 de mayo de 1754, concedió la confirmación pontificia del patronato de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva España, así como la misa y el oficio propio. Esto generó muchas fiestas que fueron de las más grandes en todo el periodo virreinal. Luego, los sermones guadalupanos durante el siglo XVIII exaltaron el papel de Santa María de Guadalupe en la evangelización de México y también en su intercesión ante su Hijo Jesucristo para proteger a los pobladores de estas tierras del poder del demonio y también en diversos peligros de la naturaleza y epidemias. Esos sermones constantemente enseñaban que Dios no había regalado a ningún otro pueblo, sino solo a estas tierras, la imagen de María Santísima, y todo eso generó un gran orgullo para los criollos, o sea, los nacidos aquí en América. Es por eso que los sermones guadalupanos del siglo XVIII son muy importantes para ir conociendo el pensamiento criollista. Así las cosas, pues ya estaba preparado el terreno para que pocos días después de que el cura Miguel Hidalgo diera el grito de Dolores, tomara una imagen de la Virgen de Guadalupe de la parroquia de Atotonilco para motivar a la lucha insurgente. Esto generó una adhesión grande a la causa en muchas personas, pero también generó una indignación profunda entre los enemigos del movimiento insurgente, pues no les parecía que una imagen religiosa que había generado unidad entre los habitantes de estas tierras, pues se usara para una lucha. Por otra parte, pues los dirigentes insurgentes mostraban en sus documentos un guadalupanismo muy grande. Así, por ejemplo, la primera proclama formal de Hidalgo, en la que se vierten algunos de sus postulados ideológicos políticos formulados en el memorable grito de la independencia, este documento es de octubre de 1810, se dice lo siguiente: hemos levantado la bandera de la salvación de la patria poniendo en ella nuestra universal patrona, la siempre Virgen María de Guadalupe. Ella nos ha de sostener y ayudar en este gran proyecto, dará esfuerzo a los débiles, esperanza a los tímidos y valor a los pusilánimes. Disipará de las cabezas de muchos los angustiados pensamientos que les atormentan el alma, considerando la arduidad de la empresa y facilitará su ejecución. En 1812, al lanzar el cura José María Morelos y Pavón una proclama titulada Desengaño de la América y Traición Descubierta de los Europeos, escribió lo siguiente: México espera más que en sus propias fuerzas, en el poder de Dios e intercesión de su Santísima Madre, que en su portentosa imagen de Guadalupe aparecida en las montañas del Tepeyac, para nuestro consuelo y defensa visiblemente nos protege. Y en el Congreso de Chilpancingo de septiembre de 1813, Morelos leyó su documento intitulado Sentimientos de la Nación, y en el artículo 19 declaraba que en la misma Constitución se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe. Con la ejecución de
Morelos, en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815, el movimiento insurgente se debilitó. Después, en 1821, Iturbide tuvo la inteligencia de aglutinar tanto a los pequeños grupos de insurgentes que todavía había, liderados por Vicente Guerrero, como también al clero, a los obispos, al ejército, y así se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821, y pocos días después de esto, Iturbide vino aquí a la Colegiata de Guadalupe y hubo un sermón en donde el canónigo que estaba predicando, José Julio García de Torres, expresaba la intervención de la Virgen de Guadalupe en esta consumación de la independencia, en donde pues ya en esa fase última no hubo derramamiento de sangre como sí había ocurrido pues entre 1810 y 1815. Pues en 1824 el Congreso declaró que el 12 de diciembre se considerara fiesta nacional. Y en 1828 concedió a la ciudad el título de Ciudad de Guadalupe, Hidalgo a la Villa de Guadalupe. Y esto pues siguió con este nombre de Guadalupe Hidalgo desde esa fecha, pues hasta que se establecieron las delegaciones políticas en 1940. Hay muchísimas cosas que hay que ir estudiando de esta relación de María Santísima de Guadalupe con la independencia nacional, que ella pues siga intercediendo por nuestra patria y por todos los pueblos de América. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones y digamos a cada petición, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que los ejemplos de fe generosa y firme y el testimonio de caridad mutua de los santos Cornelio y Cipriano constituyan para los fieles de nuestros días defensa espiritual y levadura de concordia, oremos. Por nuestra patria, para que siga adelante, pueda resolver los problemas que la afligen y se genere una unidad cada vez más profunda entre todos sus habitantes. Oremos. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido, para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires, y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Voy a bendecir primero a los niños, luego los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos,
para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hoy es una fiesta importante para nosotros que vivimos en esta patria mexicana. Para ser buenos cristianos, también tenemos que ser buenos ciudadanos. Esto no quita uno de lo otro. Por eso en este día tan significativo vamos a recibir la bandera, cantaremos el himno nacional y saludando como siempre lo hacemos, como nos enseñaron en la escuela. Firmes, ya. Saludad. Al Señor con su vida, pueden ir en paz.